lugar hermoso para venir a visitar. Estamos de lunes a lunes, la fábrica, todo lo que es el trabajo artesanal, puramente 100% de las alfombras, una técnica ancestral para que vengan a conocer. Estamos de lunes a lunes, la fábrica de lunes a viernes funciona de 10 a 8 a 20 horas y sábados y domingos de 10 a 20 horas también. Es una técnica ancestral, como te comentaba, que se basa en nudos, 100% artesanal. Es muy interesante ver cómo las tejedoras realizan las alfombras, cómo usan los telares, telares con mucha historia, que están desde San Luis de 1949. La verdad que es hermoso sumergirse un poco del tiempo y conocer esta técnica, que la idea es rescatar, ¿no?, el valor patrimonial del tejido artesanal y seguir dándolo a conocer para que no se pierda. Se realizan diferentes tipos de trabajos, estamos con tapices, alfombras, realizando también lo que es alfombra a pedido, se vende todo lo que se realiza, por suerte. Así que no, estamos muy bien, muy contentos de todo lo que se realiza en el Centro Cultural Tecla Funes. En este Centro Cultural podemos también hacer la compra de dichas alfombras, no solamente las muestras y disfrutar de la historia, sino podemos llevarlas a algunas a nuestras casas. Sí, sí, por supuesto. Hay una gran variedad de stock que se puede elegir. Tapices de 30x30, alfombras de 50x50, de diferentes diseños que uno puede elegir. Y bueno, aceptamos Mercado Pago también. Una opción, ¿no?, que tiene la persona o el turista para llevarse un recuerdo de Centro Cultural. En este momento estoy realizando el dibujo del escudo de San Luis. Es un trabajo totalmente artesanal. Se trabaja con nudos persas y nudos turcos. Y bueno, acá tenemos una cuadrícula con el dibujo que nosotros vamos siguiendo. Cada cuadradito de estos que se ven acá es un parcito de hilos. Bueno, se toma el par de hilos, pasa el hilo por detrás, por el frente, por debajo, se baja y se corta. Luego que terminamos la fila de hilos, siguiendo el dibujo, cambiando los colores como corresponde, se levanta una madera acá. Acá se hace un cruce al levantar y bajar, subir y bajar la madera. Y ahí nos permite pasar esta es la trama de algodón que le da firmeza al tejido para que no se deforme. Se pasa la trama. Luego es donde utilizamos el peine para bajar esa trama. Se pasa todo hasta el final. Bajamos la madera. Se vuelve a hacer el cruce y volvemos con la trama utilizando el peine para ajustar. Totalmente artesanal, se trabaja con las manos, acá no existen las máquinas, es todo totalmente artesanal.